Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal Maravillas del Bordeado con Camila G. Y bueno, vamos a iniciar una nueva labor, que es esta niña. Vamos a empezar pintando su carita, todo lo que es su piel, sus brazos. Y para ello vamos a utilizar los siguientes colores. Voy a utilizar amarillo piel, caramelo, blanco, negro, pink, marrón. Todos ellos de la marca de Acrylex y de la marca de Createx. Voy a utilizar el rosa pastel, el bermellón. Si no tienen bermellón, pueden utilizar carmín o rojo o rosa, dependiendo de cómo quieran pintar los labios de esta bonita niña. Para ello también vamos a utilizar un pincel delineador. Es este. Estoy utilizando el número 0 de la marca de Cóndor y de la marca de Rodin. Voy a utilizar un pincel del número 2, uno del 6, los dos son en lengua de gato. No olviden tener un vasito con agua para limpiar sus pinceles y un trapito igual para secar los pinceles. Bueno, vamos a iniciar mi pincel del número 6. Voy a aplicar una base de amarillo piel en todo lo que es la carita. Toda la carita la voy a pintar de amarillo piel, dejando libres los ojos. Bien, voy a avanzar y continuamos. Muy bien, ya pinté también esta parte del cuello y ahora con el caramelo voy a dar sombra a esta parte de acá, esta parte de aquí también, y la voy a incorporar difuminándola perfectamente sobre la pintura o el tono que tengo de base. Voy a tratar de hacerlo rápido para que mi pintura no se seque y se pueda incorporar mejor al tono que tengo de base. Entonces aplico y difumino perfectamente. Voy a marcar también esta parte de acá, toda esta parte de aquí también. Voy a aplicar el caramelo y lo voy a difuminar perfectamente. Voy a limpiar el exceso de pintura que tengo en mi pincel y difumino. Igual vuelvo a cargar un poquito más de pintura y voy a aplicar en esta parte de los ojos, solo en esta parte de arriba, y voy a difuminar también perfectamente. Si no tienen el caramelo, también pueden utilizar cerámica. Quiero dar solamente un poco de profundidad a los ojos. Ahí está. Esta parte de la nariz también. Limpio perfectamente y difumino. Muy bien. Ahora voy a dar luz con blanco. Muy bien. Ya cargué pintura sobre solo un lado de mi pincel. Y ahora voy a dar luz en esta parte de acá. Un poco más de pintura. Ahí está. Limpio mi pincel
y ahora sí jalo hacia adentro. Ahora con el pink voy a dar color a sus mejillas y solamente con un toque en esta parte de acá y acá. Así con movimientos circulares vamos a jalar en esta parte. Listo. Ya terminé de difuminar bien lo que son las mejillas de mi niña. Si quieren más intenso el color, pueden aplicar más color pink y se verá todavía mucho más intenso. Ahora voy a pintar un ojo y voy a necesitar mi color blanco, el negro y el marrón. Muy bien, ya tengo mis tres colores. Con mi delineador, con mi pincel delineador, voy a empezar aplicando blanco en esta parte de aquí. Toda esa parte de aquí y esta parte de aquí. Bien, ya que tengo entonces el blanco en estas partes, ahora el marrón lo voy a aplicar en esta parte del ojo. Todo esto lo voy a rellenar en color marrón. Esta parte. Dejamos aún el centro libre porque esta parte del centro, esta parte va a ser negra. Bien, ahí ya apliqué también el negro. Ahora con blanco voy a dar un poco de luz en esta parte. Ahí ya apliqué y ahora voy a limpiar muy bien mi pincel. Y como mi base está aún fresca, voy a difuminar perfectamente en esta parte del ojo. Ok, entonces ahí ya me quedó. Y ahora con el negro limpio mi pincel y con el negro voy a delinear toda esta parte del ojo. Muy bien. Así me va a quedar bien delineado y esta parte de acá también la voy a delinear. Ahora con el mismo negro voy a hacer sus pestañas. Así. Y también las de abajo. ¿Qué sería en esta parte? Ahí está. Ahí ya casi terminamos de hacer el ojo. Voy a marcar también con una gotita de luz en esta parte y una más pequeña y nuevamente un rayito de luz. Okay.
Regresamos al mismo negro. Yo voy a bordar su cabello de color negro. Entonces voy a pintar la ceja en color negro. Ahí está. Ahí está terminado entonces un ojo y así vamos a hacer este que sigue. Acabo de pintar la boquita en color vermellón. Recuerden que este tono es satinado y es de la marca de Createx. Y con blanco voy a dar luz muy bien. Ya apliqué en esta parte de la boca el vermellón de la marca de Createx. Y con el blanco solamente voy a hacer una rayita en esta parte de la boca, en el centro. Bien. Ahora ya solamente jalo un poquito y ahí está. Solamente nos falta delinear la carita y la voy a delinear con rosa pastel. Enseguida vamos a pintar los brazos. Voy a pintar este brazo y voy a aplicar una base de amarillo piel. Muy bien. Ya que tengo aplicada mi base, ahorita estoy trabajando con un pincel del número 2 porque esta parte obviamente es más pequeña. Voy a aplicar caramelo en esta parte del brazo. Y en esta parte también voy a jalar perfectamente hacia la parte de adentro del brazo. Difumino perfectamente. Ahora voy a dar luz en esta parte contraria con blanco. Igual de esta forma, toda la orilla voy a aplicar blanco y la voy a jalar hacia adentro. Bien, esta parte de acá también le voy a poner un poquito de blanco. Muy bien. En esta parte también vamos a aplicar un poco de blanco. Y ya solamente vamos a delinear. Bueno, aquí estoy jalando la pintura, difuminándola perfectamente. Ya solamente vamos a delinear y así es como vamos a pintar este brazo. Y los pies, tiene unos pies muy pequeños. Igual aplicamos nuestra base de amarillo piel. Bueno, voy a terminar y les muestro cómo queda ya terminada esta bonita niña. Listo, amigas, ahí ya está. Ya está pintada lo que es esta bonita niña. Y ahora sí, el siguiente video va a ser empezando a bordar toda su ropa. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal. Maravillas del Bordado con Camila G. aquí en YouTube. Y enviarme solicitud al grupo en Facebook. Bueno, ahí está. Espero que tengan un excelente día. Y nos vemos para la próxima. Bye.